Ha sido a lo largo de su desarrollo un elemento, una herramienta que expresa ideas, sentimientos, opiniones y puntos de vista distintos a la norma, que mediante imágenes plasma momentos de la historia, reflejando en su producción distintas realidades y contextos sociales. Así, el arte es un relato de la sociedad, de los movimientos culturales, artísticos y sociales, con una profunda carga de reflexión psicológica, política y social. Sin embargo, en un contexto de globalización, de crecimiento económico por sobre el bienestar social, de expansión urbana no planificada, se genera un escenario, sobre todo en la región latinoamericana, de profundas asimetrías sociales, que no solo por un lado, ha alejado de diversos sectores la experiencia artística, pareciendo inalcanzable poder dedicarse al arte o asistir a la ópera, al teatro, al cine, entre otros, y por el otro, ha discriminado y desprotegido al arte popular local. ¿Cuál sería entonces el papel del arte y la cultura en la sociedad? ¿Cuál es su importancia bajo una perspectiva de derechos humanos? ¡Iniciamos! Esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre cultura, arte y clases sociales. Y me acompaña, bueno, Gerardo García Luna. Gerardo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. El placer es mío, mucho gusto. Además, esta es tu casa, poder platicar contigo. Y no sé si en esta ocasión vino un personaje al cual nos gustaría que compartir con nuestro público, que es Raza Cósmica. Creo que sí. Este estudio por muchos años fue ring y casa de Raza Cósmica. Como Quaet, creo que he hecho lances intelectuales a favor de la construcción de públicos para que apreciaran de mejor manera el arte y el diseño. Y seguramente es un incontrolable y seguramente nos visitará por acá. Entonces, estate prevenido porque es marrullero, ¿eh? Está maravilloso, es maravilloso. Bueno, y hablando sobre esta figura, sobre el arte, ¿por qué? ¿Qué es el arte y por qué es importante para nosotros? Híjole, es una pregunta que creo yo desde los clásicos griegos hasta la actualidad ha sido un galimatías tratar de contestar qué es arte. Yo pensaría que el arte es una expresión o desarrollo de la actividad humana que trata de cumplir con una necesidad estética de su tiempo. Y esto no lo digo yo, lo dice un autor que es Etienne Sabot, y en él creo que radica mucho una inteligencia de entender cómo es una actividad que invita a lo sensible, que invita a la emoción y a partir de eso a la construcción de la realidad y de la comprensión de la realidad. Esto yo lo vería como posiblemente una definición del arte. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Por qué es importante para la sociedad tener el arte? Porque tanto las ciencias como las humanidades han logrado descubrir una mínima parte de lo que entendemos por realidad. Creo que todavía hay un velo de incógnita, un velo de misterio, un velo de incomprensible a todo lo que nos rodea. Y eso precisamente de eso habla el arte, ¿no? El arte da voz a un universo. Decía Adorno que el arte es la magia que se libera de la mentira de venderse por verdad. Entonces creo que eso es parte de... Lo necesitamos porque es consustancial a la naturaleza humana. Y ahora el arte lo encontramos en todo lo que nos rodea, ¿no? De alguna manera son estas expresiones de las que tú ya nos hacías referencia. Y cuando pensamos en el arte, quizá se ha utilizado incluso estas expresiones como una forma de manifestaciones, como una forma de expresar sentimientos, de expresar coincidencias en muchas ocasiones, pero también incluso las divergencias que se pueden generar dentro de una sociedad. Y creo que eso es lo rico del arte, la forma en la que la expresa el artista,
pero también cómo la logra apreciar en un momento determinado quien está observándola de alguna manera. Y esta relación del arte, cuando yo me refería a estas manifestaciones que se generan, no solamente artísticas, sino sociales, entendiéndola desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿el arte tiene relación con los derechos humanos y con el libre desarrollo de la personalidad, Gerardo? Yo creo que completamente. Aquí, cuando te oía hablar, recordaba una afirmación de Goethe, que decía que el arte y la filosofía sufren del mismo mal. Todo mundo cree saber de ellos. Y esto que bien lo dice una genialidad alemana, habla del gran problema. Por un lado, el arte es un lenguaje y como tal es un derecho inalienable a lo humano. Uh-huh. Y la sensibilidad y el goce estético es consustancial a nosotros. Pero al ser también un lenguaje, requiere de un entrenamiento y de una formación. Es decir, lo mismo sucede cuando hablamos, ¿no? En la medida en que más lees, en la medida en que escribes, vas afinando la manera de tu expresión. Lo mismo sucede en el arte. En la medida en que más te entrenas de este lenguaje, tienes una posibilidad de apreciar y de expresarte mejor. Pero eso se ha convertido también como en un capital diferenciado. Se ha convertido como en una serie de códigos uh-huh. que determinan y se vuelve un arte de cultos o un culto al arte. ¿No? Una disyuntiva que en ocasiones es un capital diferenciador más que esta posibilidad de apreciar el mundo desde lo sensible. Apreciar el mundo desde lo sensible, me recuerdo mucho que eso nos ayudaría mucho como sociedad a muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Quizá veríamos al arte o se pretende ver el arte desde una óptica como un lujo. Pero la verdad es que el arte también podría ser un cambio de transformación social para garantizar una mejor educación, para garantizar una sociedad mucho más sensible, para garantizar una sociedad en la cual haya menos desigualdades sociales y quizá también, hablando de la inseguridad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, el arte podría ser un transformador social. Verlo como una herramienta, Gerardo, ¿no? Como una herramienta a estos cambios. Y un dispositivo, ¿no? El arte, en la medida en que te hace sensible, te hace crítico. Te hace, yo creo, una palabra que es fundamental en nuestros días, empático. La empatía es un reconocimiento de ti en el otro. Y en ese sentido y en ese espejo, pues hay un compromiso solidario, ¿no? O sea, difícilmente podrías cometer un crimen si entiendes a la víctima como una extensión de ti, ¿no? Entonces, creo que el arte es esa posibilidad de que comulguemos, ¿no? De que entendamos. Digo, Hegel también lo entendía como lo más exaltado y lo más sublime del espíritu humano. El problema de esa visión es que es una visión que en ocasiones es eurocéntrica, ¿no? Porque si uno va al Louvre, en el Louvre observa la victoria de Samotracia o un toro alado de Babilonia y está dentro de una misma línea discursiva, vamos a decirlo, que surge de un origen común, ¿no? Pero en antropología, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ves los mismos objetos, pero difícilmente hablamos de un museo de arte mesoamericano, ¿no? Claro, claro. Y esa parte me llama mucho la atención cuando vemos el arte, porque algunos, por ejemplo, el arte contemporáneo, ¿no? Yo recuerdo que de pronto hay estas expresiones que para muchos serían ¿dónde le encontramos esta expresión o dónde le encontramos este significado del arte? Y también como artistas, estas críticas. Tú decías que se vuelven mucho más aceptables de alguna manera esta empatía, pero también el reconocimiento de estas críticas. ¿Cómo recibe un artista cuando de pronto ve que llega, está su obra y alguien puede llegar y decir está horrible, no me gusta? Estas expresiones, ¿cómo se genera una formación incluso para aceptar y reconocerlas, ¿no? Pues primero yo diría que el único arte que es malo es el que pasa desapercibido, ¿no? O sea, si en una galería el extintor rojo que está en la esquina es más elocuente que tu trabajo, pues algo anda mal, ¿no? Sí. Consideraría que sí hay una, como decir, una evolución natural al arte, ¿no? Y esta evolución nos habla del compromiso social o conceptual que tiene el arte. Entonces, parte del arte conceptual tiene esta invitación a pensar o a redescubrir mundos paralelos a partir de un pretexto, ¿no? Sin embargo, también el arte contemporáneo se puede prestar a ejercicios especulativos, que en dicha especulación puede haber una enorme capacidad intelectual
o una estrategia comercial muy marrullera, ¿no? Entonces también pudiera existir por ahí. Claro, esta estrategia comercial muy marrullera, como dices. Me gustaría regresar contigo después de este corte para hablar esta relación que existe entre el arte y el derecho, que quizá algunos dirían en qué consiste, porque es importante entenderla. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Cultura al Derecho, en Twitter como Cultura al Derecho. Vamos a un corte, no se vayan. Arte y clases sociales es el tema que estamos abordando el día de hoy aquí en Cultura al Derecho, y me acompaña Gerardo García Luna. Gerardo, esta relación entre el derecho y el arte, ¿la podríamos entender o son dos disciplinas completamente distintas? No, yo creo que de manera directa el derecho juega un papel importante, digamos, en temas específicos como derechos de autor, como propiedad privada, ¿no? También claro. El arte es un artículo, no sé si de lujo, pero es un bien patrimonial. Seguramente Holanda tiene el mismo capital en piedras preciosas que en cuadros de Van Gogh, ¿no? Es decir, hay un sentido también económico incluido a la obra artística, y ahí el derecho juega un papel, creo, fundamental, digo, de manera directa. Pero en cuanto a un sentido de derecho social y demás, reitero, yo creo que el arte juega un papel importante en la construcción de comunidad, en la construcción de valores y sobre todo en este derecho inalienable al goce estético, ¿no? Al goce estético. Hablabas de lujo. El derecho nos habla sobre estereotipos, es decir, ¿genera estereotipos en torno al mismo o no hemos construido esto en torno al hablar del arte? Pues yo creo que el derecho tipifica, ¿no? Ajá. El arte sí puede construir. Son varios de los criterios formales o de los códigos establecidos en lo formal. Podríamos hablar de cánones, podríamos hablar de escuelas, podríamos hablar de géneros, ¿no? Uh-huh. Autores más complejos hablan de estilemas, que son una serie de elementos formales que definen un estilo, ¿no? Uh-huh. Y indudablemente, una expresión estética o formal, hasta tu forma de vestir, desarrollaría pues sí lo que pueden ser clases sociales o estas tribus urbanas, ¿no? Un sinnúmero de parámetros que hablan de un modelo serie, ¿no? De un esquema de imitación formal, por así decirlo. De imitación formal. ¿Existe discriminación en el arte ahorita que referías a eso? Sí. Como segmentación de espacios o de segmentación de sectores sociales, ¿existe discriminación en el arte? Yo creo que sí. Yo creo que como todo mercado hay una distribución y una preferencia. Si vamos a cuestiones históricas, es indudable que no está exenta a estas cuestiones de masculinidad o de exclusión de género. Si vemos un listado de los grandes referentes o genialidades en el arte, va a ser apabullantemente masculina, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que juzgar. Se decía que los nombres que encuñan la historia del arte son masculinos y los referentes o modelos que cuelgan de las paredes son mayoritariamente femeninos. Entonces también hay un sentido ahí de pulsión, de musa, vamos, y que en este sentido y en estos momentos también es enormemente cuestionable. Y generan estos, ya lo decía, estos estereotipos, ¿no? O esta figura de establecer al artista generalmente, y bueno, no solamente en el arte, sino en diversas disciplinas, el hombre que resaltaba muchas veces cuando no era reconocido el trabajo que realizaba la mujer. Estamos en un proceso, no podríamos decir, sería decir, el hecho de decir que ya estamos en unas condiciones iguales sería una mentira, sino creo que estamos en este proceso de transición en donde las diversas disciplinas tenemos que converger en hacer un trabajo mucho más amplio y mucho más preciso y en el reconocimiento que en un momento dado se lleva. Ahora, cuando yo pienso en la cultura, bueno, pues es todo aquello creado por el hombre, ¿no? Desde esta mesa, desde la forma en la que comemos, la relación que estamos generando tú y yo, la forma de comunicación forma parte de esta cultura. Y lo mencionamos también, el arte se encuentra en cada uno de los aspectos que tenemos. Aquí incluso nos acompaña una obra de arte de alguien de tu comunidad, de una persona de tu comunidad, a quien le agradecemos que nos las haya prestado, José Xochiquetzal.
Pero regresando a esta figura del arte y de la cultura, ¿todos tenemos acceso al arte o hay ciertas barreras para poder acceder al mismo? Mira, yo creo que sí creo que haya delimitadores, ¿no? Algunos de ellos físicos, tangibles, y otros, pienso, más inconscientes o subjetivos, ¿no? Como históricamente el arte ha sido privilegiado como una expresión de la grandeza humana, de las nobles o las bellas artes, ha tenido un carácter elitista o excluyente. Ha estado vinculado a un mecenas, ha estado vinculado a un monarca, a un gobierno, ¿no? O sea, es decir, un mecenas, no puedes tú hablar de Leonardo sin tener una referencia a los Medici. Entonces, sí existe esto y eso ha construido como un esquema de distancia, ¿no? Uno entra a un museo y la propia institución, algunos autores hablan este cubo blanco, te genera una imposición, ¿no? Y puede ser que en medio haya un mingitorio, y estoy citando una de las obras importantísimas de la historia del arte, una obra de Duchamp, un ready made, y tú ves un mingitorio, pero el hecho de tener una firma y estar en ese contexto te da una distancia de decir, bueno, yo estoy entendiendo que es un mingitorio, pero todo el mundo le aplaude, entonces debo generar esa diferenciación. Creo que en ocasiones es más inconsciente de amedrentarte por un contexto. Creo que uno debe ser, digo, ya estudiando en el contexto, pues obviamente la obra de Duchamp es una obra fundamental y libera de ciertas cosas, ¿no? Y ahora esta parte tú lo mencionas, de pronto pasar por Bellas Artes, querer entrar a Bellas Artes y pensar que no estoy vestido adecuadamente para poder ingresar, o lo mismo sucede con los museos. Y esta percepción se tiene socialmente, ¿no? De que el arte, la cultura, la alta cultura para cierto sector, cuando no la logramos materializar y no logramos llegar a todos los sectores, creo que esa es una de las limitantes. Si no logramos el acceso a la cultura para toda la sociedad, hay un tema pendiente dentro del mismo. ¿La cultura y el arte puede modificar conductas sociales, Gerardo? Yo soy un convencido que sí, digo, y tan convencido soy que creo yo es una de las grandes apuestas que la Facultad de Artes y Diseño celebra. El universo o el mercado del arte es un mercado constreñido. Es un mercado que acceden unos pocos cuantos, ¿no? A partir de criterios en ocasiones sí muy claros sobre ciertas tendencias o ciertas discursividades del arte, pero otras tanto, vuelvo al concepto de la especulación o de ciertos intereses de mercado, de cierto mainstream que desarrolla pues ciertas tendencias que excluyen a todos. Nosotros en la Facultad de Artes y Diseño tenemos una población más o menos de 3.300 chicos que están estudiando artes y diseño. De ellos el 73% son mujeres. Uh-huh. Y el impacto que estamos desarrollando no solamente es galerías o museos, sino es en un desarrollo de acción social, de acción comunitaria, de trabajo colaborativo, de trabajo en campo, ¿no? Uh-huh. Que creo a la postre sí cambiará o sí abona lo que me estás preguntando. Quiero regresar contigo hablar sobre el papel de las universidades en la formación de estos nuevos artistas. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Cultura al Derecho. No se vayan. ¿Qué pasó? ¿Se encuentra allí Raza Cósmica? ¿Eres tú, Alebrije? ¡Así es! ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alebrije. La verdad que qué bueno que ando enmascarado, porque en verdad el chamaco de tu hermana nada tuve que ver. Pero si ni hermana tengo. Ok. Oye, ¿pero qué estabas viendo en nuestro programa de Cultura al Derecho? Así es, Alebrije. Te hablo desde aquí, la arena de lucha de Osaka. Osaka o Picha, pero bueno, aquí andamos. Quería que tu público no se dejara engañar por el marrullero ese funesto que acaban de invitar al director García Luna de la Facultad de Artes y Diseño. Es tan inculto que dijo que había 33 estados y no 32. El día que quieran saber de arte, invítenme a mí ahí, van a encontrar la verdad absoluta sobre los lances de los pinceles, de los buriles y de los mouses. Exactamente, mi raza cósmica. Te tengo una pregunta con jiribilla. ¿Cuáles crees que son los vicios más recurrentes en la actividad artística y en el ambiente artístico? Híjole,
Híjole, de veras, los tres que me siguen en Facebook me van a dejar de seguir a partir de tus preguntas, Alebrije. De vicios ni mejor ni hablamos, porque yo, el Tobalá y el Espadín, soy inversor de la producción nacional. Hablemos más bien de pecados, ¿no? Y creo que el pecado es confundir que el arte es una genialidad con la que uno está dotado y venderse a un mundo de especulaciones más que transformaciones desde lo social, ¿no? Entonces, yo pensaría tratar de imitar lo que no está hecho en casa, ¿no? O sea, tratar de copiarle o al Banksy o al Gil o a todas estas genialidades de la farándula del mundo artístico y ponerse más bien sensatos y ponerse más bien cautos de que hay un público que necesita un arte de a de veras. Ah, pues sí, ¿verdad? El asunto es que somos una cultura súper diferente y pues sí, o sea... Así es, mi querido Alebrije, eso creo que el público lo sabe, que como México no hay dobles, pero hablando de dobles y de dobleces, acabo de ver a las chamacas del cartoncito de la tercera caída y pues voy a fingir una respiración de boca a boca. Así que, mi querido Alebrije, muchas si tienes gracias. Tele, ahí te ves. Estamos de regreso en Cultura al Derecho en esta plática que tuvo Raza Cósmica con la voz de la Alebrije, muy interesante, sobre todo en esta relación, estos dos personajes que se comunican y que nos dicen mucho de lo que se está viviendo dentro de nuestra sociedad, dentro del arte, dentro de la cultura, dentro del derecho. Y bueno, regresando, mi querido Gerardo, me gustaría platicar contigo sobre el papel de las universidades, sobre el papel precisamente de las enseñanzas de estas universidades que se dedican a formar. Y partiendo, me gustaría iniciar sobre estos jóvenes que están en casa, estos jóvenes artistas que se van construyendo y que a veces estas capacidades que tienen son limitadas incluso por la propia familia. En el escenario de que dicen, bueno, papá, yo quiero estudiar en la Facultad de Artes y Diseño, de la cual tú estás como director, y generalmente dicen, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? O estudia otra carrera y después te vas a estudiar esto. ¿Qué le dirías a estas personas para motivarlas y construir en torno al arte, motivarlos para que sigan construyendo el escenario? Pues mira, le diría primero que reconozco que es legítima su preocupación y que se entiende y que los chicos también lo deben entender como un acto de amor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ese temor creo que no es del todo bien fundamentado. Pensemos que actualmente las tendencias económicas trascienden a lo que se ha denominado las economías naranjas, que son las economías que desarrollan información, datos, pero sobre todo que desarrollan los procesos creativos. Entonces yo les diría que aunque pareciera que no, diseño y arte son carreras del futuro. Las áreas de mayor oportunidad que tenemos como sociedad son en el recuperar y tomar la conciencia de la experiencia estética, no como una experiencia de entretenimiento o evasiva, sino como un acto de construir conciencia. Entonces, este sentido de conciencia va muy acompañado de un profesional que sepa cómo poderse expresar a partir de imágenes. Así que bienvenidos, en verdad, vénganse. Es una facultad que está ubicada como el número uno a nivel de lengua iberoamericana y que en ese sentido encontrarán pues una tradición de 238 años que tiene lo que era la antigua Academia de San Carlos. Somos la primera academia en América. Y el papel de estas universidades, sobre todo cuando son públicas, es vital, porque es incluyente. Ahí voy a patear el pesebre y no voy a decir nombres, pero somos la única facultad de artes que no tiene un examen previo para entrar. O sea, que el artista que quiera ser visual entra y no sucede, digo, por la naturaleza técnica, como es la facultad de música, que requieren un propedéutico y una formación muy, muy severa, como es el diseño industrial, que también tiene un acceso posterior, como es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que también se construyen. Nosotros tenemos una apertura completamente abierta. El chico que viene de prepa estudia artes o estudia diseño. Nuestra proporción es una tercera parte artes visuales, dos terceras partes diseño y comunicación visual. Para cerrar, mi querido Gerardo, con algo con lo que quieras, algún mensaje que le quieras mandar a nuestro auditorio. Nos quedan muchas preguntas en el aire sobre la relación, por ejemplo, que existe entre la cultura y el Estado, pero bueno, tendríamos que hacer otro programa más. Vamos en este cierre con lo que tú nos te gustaría. Pues que comprendan al arte, al diseño y a la artesanía como una producción de carácter estético, que esto desarrolla lo que es un capital patrimonial a nivel nacional, a nivel cultural, a nivel ancestral,
quizá la que menos hemos abonado, y también la facultad está intentando hacerlo, esto es la artesanía, que bien tus trenes de imágenes y estos maravillosos juguetes la expresan, y es un área de investigación que debemos desarrollar. Así que no le tengan miedo a saberse artistas y a saberse deleitantes de la expresión estética. Ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí, Gerardo García Luna, hablando sobre lo que representa el arte, la cultura y sobre todo esta relación que tiene con el derecho. A ustedes les agradecemos que han estado con nosotros en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Cultura al Derecho, Twitter Cultura al Derecho. Gerardo, muchas gracias. Diego, gracias a ti. Que tengan buena tarde.